Hola, hola, bienvenidos. Les pido por favor un momento. Voy a compartir el streaming y ya, en breve estamos de una vez. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Espero me estén escuchando. Me estén viendo y me estén escuchando en este momento. El día de hoy, pues quiero probar un nuevo juego. Voy a bajarle un poquito el volumen. Que se llama This War of Mine. Este juego lo descargué de la tienda de Epic Games, que hace poco lo puso gratuito. Y pues voy a probarlo hoy, ya que por algunas razones hace tiempo no transmitía en Facebook. Y tengo pues claro que tengo que hacerlo por aparte. Es decir, yo antes transmitía por a través de una plataforma que me permitía transmitir por Facebook y también por YouTube, por Twitch y por otras páginas, pero al parecer ya no se puede por páginas de Facebook, tiene que ser desde un perfil personal. Entonces he decidido por aparte transmitir en Facebook y quiero el día de hoy probar este juego a ver cómo nos va. Ok, ¿a cuál guerra corresponde el contexto? No sé, la verdad no sé.
El juego pues apareció en la Epic Store y lo descargué. Me pareció interesante. Si no estoy mal, este juego salió en el 2014. Ya es un poco viejo. Pero sí, trata sobre la guerra. Creo que está inspirado en una guerra reciente, que fue todo esto del conflicto en Yugoslavia. Pero no estoy tan seguro. La idea es probarlo y si nos gusta y si nos va bien y si es atractivo el juego, pues continuarlo hasta terminarlo pues las veces que necesitemos transmitir. El día de hoy intentaré transmitir en lo posible pues no sé, creo que intentaré transmitir una hora, no me expandiré mucho y pues creo que ya comencemos a ver cómo nos va. Pues acá nos sale dos opciones: sobrevivir y modo historias. Yo creo que vamos a la de sobrevivir porque pues no sé, o no sé si en modo historias es el modo de campaña. Vamos a ver qué nos sale. Si le doy en modo historias, dice que... Ah, son DLCs, entonces no. Démosle entonces en sobrevivir, que asumo que es el verdadero modo historia. Entonces ahí. Lo bueno es que el juego está en español, así que podemos jugarlo tranquilamente sin ningún problema. Día 1. Bueno, estamos como en un edificio, pero ya el edificio está bastante deteriorado. Dice, cuando estalló la guerra civil, mucha gente pensó que solo duraría un par de semanas. Los militares del gobierno tardaron años en conseguir rodear a los rebeldes de la capital, lo que cortó sus líneas de suministros. La población civil atrapada en la ciudad sufre hambruna, enfermedades y bombardeos. Katia conoció a Pavle y Bruno antes de la guerra. Antes era periodista y Bruno tenía su propio programa de cocina en la televisión. Pavle era la estrella del equipo de fútbol local y lo entrevistó una vez. Ahora se encuentran en circunstancias radicalmente distintas. Buscan comida y refugio. Bueno, pues entonces tengo entendido que ellos son civiles y están atrapados en la ciudad igual que muchas otras personas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Le doy la bienvenida a las personas que en este momento están visualizando la transmisión. Espero que les guste, dejen su comentario, dejen un saludo ahí. Recuerden que pueden seguirme en cualquiera de las redes sociales que aparecen ahí en el video y que además están en la descripción del video y también en mi canal de YouTube, que espero también después subir este mismo video allá. Gracias. Veamos. No me muestra ningún control, no sé cómo puedo mover mis personajes. Dice Katia, tiene habilidad para regatear. Ah, bueno, ok, a medida que paso de foto en foto puedo escoger los personajes. Entonces tenemos a Katia, que tiene habilidad para regatear. Bruno, que es buen cocinero porque era, pues, tenía un programa de chef. Y Pable, que corre rápido, pero en ese momento está algo enfermo. Es lo único que nos muestra de cada uno de ellos. Es el día 1. Son las 7:30 a.m. y estamos a 13 grados centígrados. Y no sé qué más pueda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Supongo que si tengo a Katia, puedo. No sé, dice que bueno, que tengo para regatear, qué es lo que tendré que hacer. A ver, si voy a esta puerta. Ok, uno va escogiendo qué puertas debe mover. Ok, Katia tiene habilidad, dice Joana, Katia tiene habilidad para regatear, me identifico con ella. Pero lo que no entiendo es cómo podemos usarlo. Ah, estoy un poco confundido porque no nos muestran claramente los controles del juego. No sé si es que tengo que moverlos solo con el mouse. No, no estoy muy seguro de qué puedo hacer o qué debo hacer. A ver, dice nuestras cosas.
Algunas ideas. El refugio está hecho una ruina horrible y deprimente. Deberíamos hacer algo al respecto. Solo tenemos una silla. Nos faltan camas y tenemos que dormir en el suelo. Es difícil dormir bien en el duro y frío hormigón, y la condición de los que están enfermos o heridos empeora drásticamente. No tenemos radio. No sabemos lo que ocurre en la ciudad. Nos faltan libros. Un buen libro nos ayudaría a olvidar los horrores de la guerra. Estar aquí es un poco mejor que vivir en la calle. Nos falta café y cigarros. Joana nos dice: qué buenos gráficos, gracias. Y dice: tenemos grietas en los muros, el refugio no es seguro y hay que estar siempre vigilando. Entonces, tengo entendido que lo que debemos enfocarnos ahorita es buscar camas, bueno, lugares donde dormir y una radio y libros. Más o menos es lo que entiendo. Entonces, ahí dice que algunas ideas. Entonces, no sé. Ah, bueno, creo que sí. Podemos manejar al personaje moviéndolo. Y ella puede salir y moverse, pero no sé. Dice que Katia es buena para regatear. Pues vamos a ver qué puede hacer Katia. Si ella puede ir hasta más lejos. Creo que no puede salir de acá, de esta zona. Creo que estamos. De aquí ella no puede salir. Entonces asumo que tenemos que. Tenemos que. ¿Qué? A ver, miremos qué cosas podemos. Entonces, por ejemplo, ¿esto es qué? ¿Basura? Mire, por ejemplo, este man, que es Pable, que corre rápido y que se siente enfermo, está recomendando que nos quedemos en casa durante el día. Ve, vehemente Tops, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, vehemente? Vamos a ver al segundo piso, a ver si en la basura podemos encontrar cosas. Creo que al menos podemos manipular la basura. Por el momento vamos a explorar el lugar donde vivimos. Por ejemplo, miren, dice. Este es el cocinero, creo. Está diciendo que alguien debía buscar suministros por la noche. Pongámoslo también a él a buscar cosas. Sí, parece que ellos pueden recoger entre la basura, encontrar cosas. Dice esta Katia que ojalá pudiera encontrar un tipo de pala, pero es que yo no veo palas. Palas, palas, palas por aquí no hay. No, no veo palas. Aquí hay algo para recoger. Pongamos a este men a recoger esto que hay acá. De pronto vamos a encontrar algo útil. Oh, dice, hace bastante frío adentro. Deberíamos pensar en calentar esto. ¿Y cómo caliento esto? Bueno, o sea, el juego lo pone a uno a retarse bastante porque no le da ninguna idea ni nada. Amigo, yo le pedí que saliera. Ah, hay que mover los escombros para poder salir. No podemos salir si no puedo mover los escombros. O sea que estos son solo escombros, no es nada más. Solo hay que retirarlos y ya. Es lo único que podemos hacer con nuestros personajes, remover escombros para poder movernos de un lado para otro. Y dicen que está tardando demasiado porque no tiene una pala, pero yo, ¿qué más hago? Bueno, listo, acá Katia ya despejó esta zona y tenemos una puerta, pero creo que está bloqueada. Ah, no, pero puede abrirla, sino que tiene que hacerlo a la fuerza. Ha pasado bastante ya tiempo porque son las 5 y 20 dentro del juego. Pero ya, podemos abrir la puerta y a ver qué encontramos en el armario, a ver si encontramos algo útil. Bueno, por fin encontramos algo. Alimentos crudos, comestibles, pero cocinados resultarían más nutritivos. Ok, encontramos entonces alimentos. Los vamos a agregar a nuestras cosas. Encontramos hierbas. Distintas hierbas que pueden usar para fabricar medicinas herbarias, obviamente. Y cigarros de liar. Bueno, ¿quién quiere cigarros ahorita? Pero por lo menos las medicinas sí nos sirven para nuestro amigo que está enfermo. ¿Qué más encontramos? Agua limpia. Algo de agua relativamente limpia. La necesitarás para preparar una buena comida o fabricar alcohol. Bueno, pues. Joyería, una pieza de joyería, algo valioso, un valioso artículo de trueque. Ahí entra Katia, asumo que Katia le servirá mucho utilizar esto para comprar cosas.
Listo, ya registramos el armario por fin. Ahora vamos a registrar este otro armario, pongámosla a ella a limpiar estos escombros. Y aquí nuestro amigo que está limpiando esto, ahorita lo hacemos subir acá. A ver qué es lo que hay. Ay, no puede forzar cerradura ella. Esta sí está cerrada. Listo. Entonces, bajemos y que explore este armario. Bienvenidos a todos los que han ingresado a este streaming. Los invito a seguir la página, a darle me gusta al video, a compartirlo y también seguirme en mis redes sociales, seguirme en YouTube también, para que puedan ver otros videos también que tengo en mi página de YouTube. Listo, ¿qué más encontramos? Más carne, más comida, más hierbas, excelente. Piezas mecánicas para construir o reparar, listo. Útil, azúcar. Esencial para proceso de fermentación, o sea, para hacer alcohol, creo. Agua otra vez, qué bien. Y piezas eléctricas para mejoras avanzadas del refugio. O sea, el juego está muy interesante porque es eso, de sobrevivir, pero usando el entorno, las cosas del entorno. Vamos a ver qué más ella puede escoger acá. Ya son las 7 y 20. Asumo que ellos tienen que dormir, pero no tenemos más. Ah, por fin, ya nuestro amigo puede salir y recoger. Ah, no, primero mire lo que está en este armario. Ah, no, la hice bajar, fue a Katia. Ah, son las 8 p.m. Ah, oh, es de noche. Es de noche, es de noche. Ok, llegó la noche y entonces, ¿qué podemos hacer? Dice que podemos planificar la noche. ¿Cómo se planifica la noche? Según esto, puedo poner a uno de nuestros personajes a diferentes tareas. Buscar cosas. Vigilar, dormir. O dormir en la cama. No hay cama, así que les toca dormir en el suelo. Y nos muestra como unos lugares que podemos elegir. Entonces, no entiendo. Dice, casa abandonada. Una familia se atrincheró en esta casa, pero los saqueadores entraron pese a sus esfuerzos. Está abandonada desde entonces. Aún así, tal vez encontremos algo útil que los saqueadores se dejaron o no vieron. Entonces, podemos encontrar las siguientes cosas en la casa abandonada. Un montón de comida, grandes cantidades de materiales, cierta cantidad de medicamentos, montón de armas y montón de piezas. No sabía que en el juego íbamos a tener que utilizar armas. Entonces esto lo hace más interesante. Creo que la casa abandonada sería una buena opción porque está cerquita a nuestro refugio que está aquí. Pero entonces a Pable lo vamos a hacer dormir. Y a Katia. Katia hoy se esforzó harto, así que mandémosla a dormir. Y a Bruno, juepucha, lo mandamos, pero alguien tiene que vigilar, entonces va a tocar que Katia vigile, pero entonces si Katia no duerme, no sé qué podría pasar. Pongamos a Katia a dormir y a este man a vigilar. Y le vamos a quedarse. No vayamos a viajar hasta el momento, hasta no explorar bien nuestra casa. Entonces ya, vamos día 2. Vamos a ver qué pasó. Una noche tranquila, sí, una noche tranquila. Si no contamos el eco distante de los disparos, esperemos siga siendo así. Hasta el momento nadie raro se ha acercado. Dice, una simple enfermedad te matará en unos días sin medicamentos. En este caso, creo que hay que curar a nuestro amigo. ¿Cómo hago para curarlo? ¿Será que directamente puedo? No, pero dice que para fabricar no puedo, no tengo cómo fabricar todavía las medicinas y este man se me va a morir. Ah, juepucha. Entonces, bueno, vamos con Katia que siga acá explorando qué más hay. Y a nuestro cocinero. Ah, esto está bloqueado, no podemos abrirlo. Entonces, hagámoslo salir. Ah, bueno, Katia ya encontró más cosas: más hierbas para medicina, una ganzúa de un solo uso. Solo podemos escoger una puerta y abrir con ella. A ver qué tiene. Entonces tenemos que elegir bien. Por favor, encontramos materiales. Varios componentes para fabricar cualquier cosa. Clavos, cintas, contenedores de plástico, chatarras, cosas así. Eso me gusta. Y tenemos, tenemos 12. Más azúcar, agua y madera.
Eso está muy bueno. Combustible, listo. Salir. La ganzúa ya la podemos usar, pero no sé en dónde usarla. Creo que vamos a usarla aquí con Katia. Que vaya y abra esta puerta. Y vamos mientras tanto con nuestro amigo que recoja a ver qué hay acá. Encontró más cosas, más materiales para más azúcar y más madera. Esto sí me gusta. Ya hemos estado encontrando cosas buenas. Y vamos a hacer que Bruno coja lo que hay acá también. A ver qué encontramos aquí. Bruno, Bruno, a ver qué encuentras, amigo. Creo que Katia ya abrió la puerta. Piezas. Ah, por fin algo más raro. Ah, piezas eléctricas. Listo. Bueno, ya, por fin. ¿Y ahora qué? Hagamos entrar a Bruno y que explore. ¿Qué más podría explorar Bruno? Aquí. ¿Esto para qué es? ¿Para fabricar? Este es el punto donde se fabrican las cosas. Vamos a hacerlo que fabrique algo mientras tanto. Y mientras tanto, yo voy a coger a Katia y que quite estos escombros. Mientras tanto, ¿no? Ya tenemos comida. Mi pregunta es: ¿cómo hago para que ellos coman? Si le doy a Pable que coma. ¿Lo hace? Ah, sí. Pable come. Y eso es bueno. Aunque me gustaría saber cómo sé si ellos. Qué mal que no esté cocinado. Ah, lo hice comer comida cruda y el man está enfermo. Ok, listo. Al menos ya sabemos que no debemos hacerles comer la comida cruda, sino la idea es que la preparen. Bueno, acá dice que podemos hacer mejoras, pero nada, no nos sale más planos de hacer cosas. Solo fabricar un taller mejorado es lo único que nos dice, pero da igual porque no tengo ni cómo fabricar ni me sale más opciones. Intentemos a ver si acá podemos fabricar cosas. ¿Dónde están mis cigarros? ¿Cómo que dónde están mis cigarros? Pues amigo. Ah, no. Bruno, Bruno. A ver, Bruno. Intenta a ver si puede arreglar cosas. No, no nos le sale la opción. Ah, aquí ya le sale la posibilidad de poder fabricar cosas. Empecemos con algo para hacer medicinas. A ver, consumibles, filtro. Filtro casero, un solo uso para depurar el agua de lluvia o destilar alcohol. Un solo uso. No, 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 no. Radiador. Radio. Colector fluvial. Taller de metal. No. No, 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 no. No tengo dónde hacer. No tengo para hacer medicinas. No tengo para hacer medicinas si este man se nos va a morir. Fogón. Este es para cocinar. El único que nos dice. Este es el radiador. ¿Esto qué es? Taller de metal. ¿Para crear qué? Puertas o cuchillos para defenderse. Esto es para fabricar alcohol. Filtro. Combustible. Combustible. No tengo opción. El alambique. El alambique nos permite crear alcohol, pero no encuentro con cuál puedo hacer pues medicinas. A mí me importa es cómo hacer las benditas medicinas. Bueno, hagamos una cama. Arrastra para colocar el destino vacío. Ah, tengo que moverla. Bueno, coloquemos una cama. Aquí no se puede porque está tapado esto. Creo que se puede colocar aquí. Sí, coloquémosla ahí. Pero no sé cómo entonces fabricar las medicinas. A ver, veamos si las medicinas las puedo fabricar sin necesidad de. No sé, no sé cómo. La estufa está cerca debajo de la cama. La estufa, dice Joana, la estufa está cerca debajo de la cama. Ah, que la estufa está cerca del personaje, sí, pues para cocinar. Pero no sé cómo puedo hacer medicinas. Creo que todavía no tengo la posibilidad de hacer medicinas. ¿Será que vamos a forzar a Pable a que busque cositas por acá?
Donde están las manos es donde se pueden encontrar cosas, pero... No, él está cansado, no se mueve de ahí. Y las medicinas, miren, aquí es el botiquín, pero no me sale la posibilidad de ya consumirlas. Pablo no puede, no sé por qué, pero Pablo no se mueve de acá. Como que esto está bugueado. Porque Pablo sí no se puede mover de ahí, no sé por qué. Ah, listo, por fin. Llevemos a Pablo a la cama a ver si él puede dormir. Tampoco, no sé por qué. Ah, por fin. Pero se mueve y se queda ahí. No, no. Este sujeto es un poco raro. Está como bugueado porque se queda moviendo ahí solito. Cojamos a Bruno y hagamos que Bruno vaya a recoger cosas. Katia no sé qué está haciendo. Ah, vino a sentarse, está cansada. Pero necesito, bueno. Bueno, hagamos que Bruno explore lo demás. Ella debe estar cansada. ¿Qué más cosas encontramos? Más hierbas, todo listo. Bueno. No sé, me salió una notificación, pero no sé de qué fue. Vamos a que explore ahora el armario, a ver qué hay en el armario y que recoja lo que haya ahí. Me gustaría que hicieran otra cama, pero no sé si podemos a Katia ponerla a hacer otra cama. Bueno, Judith Rojas nos sigue ahora. Judith, gracias y bienvenida. Espero te guste el streaming que estamos haciendo en este momento del juego This War of Mine. Un juego pues de guerra, pero más que todo enfocado en la sobrevivencia, ¿no? Creo que ya podemos hacer el alambique de aguardiente, pero necesito saber es cómo hacer las medicinas, cómo hacerlas. No sé cómo podemos hacer las medicinas. Ninguna de estas herramientas me sirve para hacer medicinas. Voy a hacer esa otra cama. Y vamos a colocarla. ¿Dónde podemos colocar esta camita? Yo creo que acá misma cerca al taller. Eso sería muy útil. Coloquémosla. Y... ¡Ah! Está cerrado. Está cerrado. Ah, no, 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 no. No, síguela construyendo. Está cerrado esta puerta. No podemos abrirla y ya gastamos la... Bueno, entonces vamos a ver si podemos abrir esta. Esta de acá abajo. Necesitamos conseguir medicinas. Listo, ahí estamos abriendo la puerta. A ver qué encontramos en este cuarto porque me estoy preocupando un poco. Bueno, voy a pedirle a Katia que haga un fogón. Creo que es lo último que nos faltaría. Hacer como un fogón para poder cocinar la comida. Entonces voy a pedirle que haga uno. Y mientras tanto a nuestro amigo. Fogón, aquí está. Entonces vamos a darle fabricar. ¿Y dónde colocamos nuestro fogón? Pues ese sí nos va a tocar, es como en la cocina, creo que es lo más obvio. Coloquémoslo aquí, en la cocina. Y al cocinero, a ver si explora esto, a ver qué más hay en este armario. Encontré, bueno, más cositas, más materiales, pero no encuentro nada con qué hacer algo pues diferente. Necesito mirar. A ver, tenemos una puerta sellada. Tenemos dos armarios sellados. Dos armarios sellados. Tenemos un pedazo de comida, es lo único que tenemos. Lo bueno es que ya puedo cocinar, ya hicimos, acabo de hacer el fogón. Tenemos una silla.
dos camas. Bueno, ya se hizo de noche. Entonces, como ya se hizo de noche, vamos a proceder a poner tareas. Vamos a hacer que Katia, no sé por qué este número, si no sé qué significa. Vamos a hacer que Katia duerma en la cama. A Bruno lo vamos a hacer vigilar. Y en la mañana lo vamos a hacer dormir. Y pues Pable, que está todavía enfermo, que siga durmiendo porque qué más. Día 3. Día 3. De nuevo normal todo. Ha sido una noche tranquila. Si no contamos el eco distante de los disparos, esperemos que siga así. Bueno, vamos a pedirle a Bruno. Bruno ya está con hambre y está cansado. Entonces vamos a hacer que Bruno vaya a dormir un rato. Y a Katia le vamos a pedir el favor de que cocine. Ella no es buena cocinera, pero pues le va a tocar. Ah, espera a ver si en el fogón también puede hacer otras cosas aparte de cocinar. De pronto ahí podamos hacer las medicinas. Me gustan las reacciones que tienen los personajes con respecto a los objetos del que hay. No, lo único que puedo hacer es mejorar el fogón. Pero nada más. Entonces nos hagamos algo de comer. Podemos hacer un alimento normal. O dos copitas de alimento. Pero necesitamos consumibles. Y tenemos dos tipos de consumibles. Derivados de madera. O de componentes. No sé si mejor usar madera. Porque me da cosa que después podamos usar los componentes para cosas más útiles. Entonces usemos la madera. Un, dos. Vamos a hacer cuatro combustibles derivados de madera. Entonces vamos primero a fabricarlos para que así podamos pues cocinar, ¿no? Pero me preocupa un poco, a ver, habíamos dicho, ah, pues no sé si hacer que Katia escarbe allá abajo, que es el último lugar que nos falta, pero ella dice que le gustaría tener una pala. Entonces, no sé, y no sé cuán lejos podemos salir de aquí, no veo que podamos movernos más lejos. Todavía no podemos salir de esta zona, o sea, no me sale la opción como de moverme más allá de... Ahora sí hagámosla cocinar, a ver si puede cocinar. Sí, efectivamente puede cocinar un solo tarro. Y eso me preocupa porque entonces, ¿dónde podemos conseguir más comida? ¡Ah! ¡Oh, llegó alguien! ¡Oh! Hay alguien. Ah, pero ¿es un comerciante o es alguien malo? Por favor, que sea alguien bueno porque me preocupa. Me preocupa, ojalá venda cosas. A ver, ¿qué tienes, amigo, para mí? Ah, comercial, por fin. Ay, un comerciante. Por fin. Por fin, comerciante. Listo, señor comerciante. Necesito medicinas. Necesito medicinas. Pero estos son vendas, en verdad. No, yo necesito es medicinas. Comida enlatada. Es más nutritiva que los alimentos crudos. Te puedes acostumbrar al sabor. Uf, cigarrillos. Yo sé que algunos los consumen dentro del juego. Porque uno de los personajes ahorita estaba diciendo que necesitaba consumirlo. Pero los cigarrillos ahorita no son importantes. Café también. Medicamentos, por fin. Medicinas herbarias. Medicamentos sencillos con base de hierbas. Algunas veces son de ayuda, otras no. O sea que puede que no les funcionen a nuestro amigo. ¿Qué más hay? Medicamentos. Este es más. Este es mejor. Este sí dice que puede salvar la vida si enfermo. Comestibles. Tabaco. Verduras.
y más hierbas y ganzúas, materiales, agua, piezas de armas y armas. Nos dan munición para armas de fuego, pero no nos dan armas. Ah, sí, piezas de armas. Para crear armas. O sea que en algún momento vamos a necesitar enfrentarnos a gente que nos va a abordar. Entonces, considero que lo que necesitamos primero es las medicinas para poder utilizar a nuestro tercer personaje que está enfermo. Dice que tengo que darle mucho cambio. ¿Y cuánto es el cambio? ¿Qué le puedo dar por esto? Démosle un diamantito. Dice que vale algo más. O sea, tengo. Para esas medicinas me va a tocar darle los dos diamantes. No, dice que tampoco. O sea, ni siquiera con joyería me está dando las medicinas suficientes. Tengo que darle algo más. No sé qué le puedo dar. El azúcar. El azúcar es valioso, pero no tanto. Lo que más necesitamos. Yo creo que voy a darle azúcar. A ver si por azúcar. Uy, espere, 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 espere. No, si sí tengo que darle otro cubito de azúcar. Ah, me pasé. Dos cubos de azúcar y joyería. Dice que con eso él me da esas medicinas. ¿Qué más necesitamos? Yo creo que más comida. Mientras tanto vamos a necesitar más comida. Dice que la verdad es algo común. Se la voy a pedir toda entonces y se la voy a cambiar por más azúcar. Uy, juepucha, tengo que casi darle todo el azúcar. No puede ser. No. No, no, no. Me toca dejar algo de azúcar. No sé si la necesite después. Tengo. Voy a darle hierbas medicinales, ya que pues yo no las puedo en este momento todavía hacer. Ah, pucha, no puedo dárselas todas. Listo. Dice que con eso trato hecho. ¿Y qué más creo que podemos agregar? No sé si ganzúas. Me gustaría lo de las armas, pero. No sé. ¿Será útil tener un arma mientras tanto? Una nomás. Y démosle materiales a ver. Listo. Listo. Creo que vamos a comerciar así con nuestro amigo. Entonces vamos a darle trato. Trato hecho. Dice que tiene más. No, pues ya, adiós, amigo. Digámosle que ya. Listo. Bueno, amigo, muchas gracias. Entonces, ya tenemos medicinas y ya podemos hacer más comida. Vamos a hacer que Katia coma y que nuestro amigo. Pablo ya se mejoró. Se mejoró durmiendo. Listo, amigo, Pablo. No, no tuvimos que darle medicina, se mejoró a punta de dormida. Bueno, hagamos que Katia deje hecho otro plato de comida. Pero necesitamos hacer combustible. Ay, Dios. Con los componentes nos sale. Pues madre. Nos sale muy poco combustible por la cantidad de componentes que tenemos. Y eso sí es preocupante. Listo, nuestro amigo, el cocinero, ya está descansado. Y podemos ponerlo a fabricar más cosas, yo creo. O no sé si a desenterrar esto. Voy a ponerlo a desenterrar esta vaina. Ah, no, pero él tiene hambre. Que coma primero algo, yo creo. O que cocine. Venga, él es cocinero. Y ven, y Katia. Ey, amigo, vaya a cocinar. Y que Katia vaya y mire a ver si de pronto podemos revisar esa zona. Ah, olvidaba que para cocinar necesitamos agua y tenemos muy poca agua. Entonces nos va a tocar es hacer un recolector de agua lluvia, a ver si lo podemos crear.
Ay, no puede ser, la cerradura de aquí también está. No hay cosas, no puedo hacer nada. No tengo materiales suficientes para hacer nada. Ah, y aparte tengo bloqueado esto. No sé qué hacer entonces. Ya todo lo de la casa lo exploré. Entonces voy a mandar a esa Katia a dormir. Creo que eso es lo que haré, mandarla a dormir. Y no sé. He oído que hay grupos agresivos deambulando por la zona, dice Katia. No estoy cansada, dice. Entonces no sé qué podemos hacer, Katia, porque ya todos los productos los tenemos, ya todo, no, y pues no sé si puede salir, o sea, si dentro en el día puede salir. Tampoco tenemos armas. No sé. Vamos a intentar salir por este lado. A ver si de verdad se puede salir y se puede recorrer el mapa. O estamos limitados a quedarnos ahí. No, no podemos. No podemos hacer nada más. Entonces, creo que vamos a acabar el día y los vamos a llevar a explorar. Porque creo que es lo único que nos queda. Vamos a darle a acabar día. Exacto, ya se hizo de noche. Y vamos ahora sí llevarlos a la casa abandonada. Vamos a mandar a Pablo, ya está mejor. Así que vamos a mandarlo a rebuscar. A Katia mandémosla. No, Katia no, a rebuscar a Pable. A Katia a vigilar. Y a Bruno a vigilar. No, a vigilar a él y a ella a dormir. Creo que es lo más adecuado. Vamos a darle a ver qué ocurre. Bueno, pues parece que fue. Ah, listo, ya entendí por qué al personaje le aparece una mochilita y un número. Eso significa la cantidad de cosas que puede cargar en la mochila. Entonces, nuestro amigo, que ya se mejoró por ciento, que se llama Pable, encontró. ¿Qué? No entiendo. Ah, es que estas son las cosas que él puede llevar en el camino. Dice que para el ataque, pero pues no vamos a hacer ningún ataque, él solo va a ir a rebuscar, pero me da cosa entonces que lo mande y lo maten. No, pues la idea es que él vaya y encuentre cosas, no, no, no podemos, yo no puedo entregarle nada de acá. Así que yo creo que voy a darle así, rebuscar. A ver qué pasa con él. ¿O será que me toca manejarlo? Ah, sí. Puedo hacerlo rebuscar cosas. Y lo único que él puede usar ahorita es los puños. Ok, listo. Vamos a hacer lo que rebusque acá, por ejemplo, que encontró. Ah, listo. Cuando él busca. Ah, perdón, creo que está. Cuando él busca, él hace como sonidos. Ahí muestra unas ondas. Y eso significa el ruido que está haciendo. La idea es hacer menos ruido posible para no alertar a otros o si no, por ahí nos matan. Entonces, aquí encontramos ya cosas, casquillos, componentes y madera para hacer combustible. Necesito es agua. O bueno, por lo menos elementos para después hacer el este de agua. Listo. Encontramos cosas. ¿Qué más podemos hacer? Vamos aquí, despacio, amigo. Tenemos que usar la luz a nuestro favor. Creo que, ¿qué significa esto? Ah, que podemos asomarnos para ver si no hay nadie. Ah, no, perdón. ¿Qué más encontramos? Más casquillos, más componentes. Esto me da alegría. Madera para combustible. ¿Esto qué es? Piezas mecánicas. Bueno, ahí todavía nos cabe. Necesito encontrar cosas más como de comida.
Uy, juepucha, no haga ruido, amigo. Bajemos, aquí abajo hay cosas. Que no haya nadie. Ay, creo que hay alguien allá. Ah, no. No, 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 no es nadie, no es nadie, no es nadie. Madera, componentes. No, creo que se me va a llenar la mochila. Tenemos que tener mucho cuidado porque me da cosa que haya gente dentro. Nahuel. Hola Nahuel, dice, ah, veo que alguien agarró el juego gratis de Epic. Efectivamente, Nahuel, pues si es gratis es mejor porque al menos no lo descarga uno ilegalmente, ¿no? Pero veo que entonces su merced también está pendiente de las ofertas, de las cosas que por ahí Epic libera en cuanto a juegos gratuitos. Sí, también descargué el Moonlighter, pero pues mi idea es como llevar a cabo este. Pues si me gusta, bueno, hasta el momento me ha gustado y si a la gente también le gusta, y después abordar el Moonlighter. Y si no estoy mal, creo que Epic va a liberar Alan Wake por ahí dentro de una semana o dos. Y ese juego sí que yo lo estaba esperando que saliera gratuito, o por lo menos adquirirlo legal, ¿no? Bueno, más madera, se nos va a llenar la mochila, ¿no? El problema es que solo podemos llevar de a dos por espacio. Entonces, por el momento, empaquemos todo, pero si ahorita lo podemos cambiar por algo, lo cambiamos. Vamos a ver qué hay más por acá. Yo creo que dentro de la casa hay cosas más útiles. Acá hay algo rojo y no sé qué significa. Por fin encontré cosas más útiles. Por ejemplo, un juguete. No sé si ese juguete tendrá alguna utilidad, pero si lo llevamos de pronto puede ser útil para intercambiarlo porque es algo raro. Voy a llevármelo. ¿Y esto qué son? Pólvora. Necesitamos pólvora. Eso lo puedo cambiar por más madera, creo. Llevemos la pólvora. Y llevémonos uno de estos. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Listo. Creo que así. Uf, ya tenemos la mochila llena, pero no sé. Exploramos algo más. A ver, ¿esto rojo qué significará? ¿Que hay algo útil ahí o que hay alguien peligroso ahí? ¿Qué más encontramos acá? Cigarro de calidad. Debe ser también muy, pues dice que es un objeto básico, pero pues puede ser algo útil, algo de intercambio con mucho valor. Entonces, no sé. ¿Y acá qué es? Un fertilizante. ¡Ey! Se pueden cultivar hierbas. No sé si está bueno. Voy a cambiar un poquito la madera por esto. Ay, ¿qué más cosas? ¿Qué más puedo agregar? ¿Qué pueda? Componentes electrónicos yo tengo. No he cambiado ninguno de los que tengo. A ver, dice Nahuel. Optamos por lo legal porque queremos, no porque no queremos perdernos la oportunidad de tener una empresa que nos pague por poner su publicidad. Obviamente no es por esa razón. Una empresa que nos pague por poner su... ¿Te refieres a que cuando uno coloca estos juegos, pues en cierto modo está dando a entender que los colocó él a Epic y que entonces ahí le estamos dando publicidad a Epic o por qué? Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Continuemos. Nahuel, ahí aclárame el comentario, por favor, que no entendí muy bien. Entonces salgamos de acá. No sé si irme a explorar adentro, media cosa, pero pues vamos. Intentemos como primero observar. A ver si no hay nadie, no hay sea. Algo ahí acá, pero no sé qué es. Algo que se mueve. Está algo está haciendo ruido acá, pero no sé qué es. Dice Nahuel, digo porque algunos sponsors no se meten cuando hay juegos piratas. Ah, entiendo, listo. Entiendo. Entiendo. O sea, cuando ya Facebook
perdón, sí, bueno, mejor dicho, se pueda monetizar videos en Facebook. Los sponsors no, bueno, no permiten que se coloque publicidad o cosas así en nuestros videos si es, si se sospecha que los juegos no son legales, ¿correcto? Ah, perfecto, Nahuel, no. Esa información es muy interesante y yo no la sabía. Bueno, por lo que veo y por lo que me asomo, lo único que veo es que hay algo que se mueve allá, aparece una rata, pero no sé qué es, no sé si intentar forzar y entrar. Ah, es que me toca, no, me toca es de todas formas bajar. Bueno, se va a hacer de día y no voy a alcanzar a recoger las cosas. Uy, hice mucho ruido, no, no. Suba con cuidado, amigo. A ver. A ver, veamos. Busquemos acá esto para qué es. Hay algo ahí detrás de ese cuadro. Dice una foto familiar de los padres y sus dos hijas. Menos mal que las hijas no se parecen a su padre. Tiene aspecto de oso. Busquemos en la nevera. La nevera debe tener buena comida. Sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué reemplazo entonces? Uy, encontré otro oso. Uy, agua. Necesitaba agua. Me va a tocar cambiar componentes por agua. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ah, es que no he botado este. Ahora sí. Voy a agregar agua. Uy, el agua sí me la puedo llevar bastante. Ay, qué chévere. Me la puedo llevar en cantidades. Y voy a quitar otros componentes para llevar la comida. Esa es importante, esa sí no la puedo dejar. Me puedo llevar las cuatro y creo que así. No sé qué más habrá por acá. Me da cosa. Bueno, lo único que veo es que esta casa me va a quedar con muchas cosas sin poder llevarme yo. Entonces me va a tocar es volver. Correr hacia la salida y volver dentro de la siguiente noche para recoger las cosas que haya. Porque se me quedaron muchas cosas. O sea, esta casa está llena de cosas. Y son muy útiles la verdad. Vámonos, vámonos, no hagamos mucho ruido. Nahuel dice, ¿qué dura más en el juego, la carne o las verduras? Pues la verdad es que como hasta ahora lo comencé a jugar, la verdad no sé si los objetos de comer tienen durabilidad. Pues el juego se ve muy realista en cuanto a la forma en que las cosas se tienen que armar, se tienen que hacer y todo. Asumo que la comida tiene una durabilidad, pero no sé cuánta. Ah, juepucha, dice. Bueno, le termino de responder a Nahuel. Las verduras, ahí lo único que dice en el juego es que las verduras son más nutritivas si se cocinan con otros productos de como tipo carne, ¿no? Pero no dice si tienen como alguna durabilidad. Pues asumo que como son comidas, sí, también. O sea, el juego intenta buscar que las cosas sean como realistas en cuanto a que uno tiene que dormir en una cama, duerme mejor, que si tienen una cocina y que pueden cocinar la comida, pues la comida sabe mejor, los ayuda más. Asumo que la comida tendrá una durabilidad dentro del juego y que si uno no se la come, pues también se daña, ¿no? Resulta que nos han asaltado y dice, alguien vino por la noche para quitarnos cosas por la fuerza. Joder, madre, ay no. Y si nos quitaron cosas que yo ya había, tenía como para hacer. ¿Qué cosas nos quitaron? Bueno, dice, Pable, o sea, yo. El que ahorita estaba manejando buscó suministros y ha traído algunas cosas interesantes. Sí, listo, todo lo que traje. Pero dice que alguien ha intentado robarnos. No parecían muy decididos, así que no era alguien armado. Así que no han conseguido causar daños. Pero qué mal que no tuviéramos armas. Katia sufrió heridas, pero los atacantes no robaron nada. Deberíamos poner más gente a vigilar, pero si yo puse a los dos a vigilar, ¿no? Pobre Katia sufrió heridas y si no estoy mal, yo no compré vendas. Eso sí está peligrosation. Bueno, a ver. Pable está con hambre y está cansado.
pero creo que ya podemos cocinar. Vamos a poner ahora sí a nuestro amigo a cocinar. A ver si podemos hacer algo para esta gente. Uy, un solo plato, qué pereza, solo un plato. ¿No puedo hacer dos? No, la única forma para hacer dos es tener hierbas. Y no las tengo. Bueno, entonces pongámoslo a hacer un plato. Ah, no, sí puedo hacer varios platos. Yo pensé que no se podían hacer varios. Listo, fabriquémosla. Tres platos para cada uno. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, veamos cómo está Katia. Dice que con herida leve y con hambre, pero no sé si la herida se puede curar con medicinas. No sé, no sé si se puede. Se puede. Bueno, vamos a hacerla que coma. Vamos a hacer que nuestro cocinero coma también un plato. Y vamos a hacer que Pable, que estuvo muy juicioso, también se coma un plato. ¿Ya? ¿Pable ya comió o no comió? Sí, falta Pable. Y creo que ya, listo, ya está satisfecho porque solo dice que está cansado. Tengo dos cansados y una persona con heridas. Ay, Dios, ¿cómo hacemos? Alguien toca la puerta. Ayuda, alguien está, necesito ayuda. Vamos a ver, ¿será alguien bueno o será alguien malo? Ojalá sea alguien bueno. Que si no, peor. Aparte que nos roban. Gracias por abrir la puerta. Vamos a ver, ¿qué necesitas, amigo? Si se une a nosotros, perfecto. Dice, salva a gente del edificio derrumbado. Gracias a Dios que estás aquí. Un bombardeo ha derrumbado un edificio de la calle y hay gente enterrada bajo los escombros. Por favor, ayúdame a sacarlos. Hace falta todo el mundo. Improvisaremos un hospital temporal para los heridos en mi casa. Tengo algunas camas y suministros médicos. ¿Me ayudas? Bueno, a ver, hay que pensarlo. Un bombardeo derribó un edificio y hay gente enterrada. La idea es ayudarle a sacarla. En lo posible a la mayoría, que no sabemos ni siquiera si estarán vivos. ¿Que equipe un arma, Nahuel? El problema es que todavía. Primero, tengo solo como componentes para armas, pero no tengo. No tengo. Todavía no he evolucionado. O bueno, mejorado el taller para poder crear armas. O sea, el taller no lo he mejorado. Hay que mejorarlo para tener la oportunidad de ahora crear armas. Hasta el momento no puedo crear armas. Y que el tipo siempre vaya primero, pues. Pable es el que mejor puede correr. La idea sí es equiparlo con un arma para que la pueda usar cuando vaya a explorar, pero como todavía no tengo armas, me toca es así, todo sigiloso. Bueno, volvemos aquí. Dice que improvisaremos un hospital temporal para los heridos en mi casa. Tengo algunas camas y suministros médicos. Bueno, si lo ayudamos, la ventaja es que el man va a improvisar el hospital y va a ayudar a heridos, que nos servirá también a nosotros. Ah, o sea, Nahuel dice que le dé un segundo. O sea, que le dé la opción, dame un segundo y que me lleve un arma. Entiendo. Pero al igual no tengo armas. Pero entonces sí le voy a dar, dame un segundo. Y no voy a ir con ella porque ya está herida. Sino con. Joder, madre, ¿con quién? Voy a darle con Bruno. Que Bruno vaya y lo acompañe. Porque Pablo pues estuvo toda la noche. Pues vamos a ver, ojalá pueda ayudar y nos resulte herido. Vamos a ayudarlos a ver qué pasa. Porque no, Katia no puede ir, Katia no puede ir. Quédese por acá a dormir si quiere. Ah, no puedo manejarlo. No puedo manejarlo. No puedo manejarlo. Tengo que esperarlo a que vuelva.
de ayudar al otro. ¿Qué puedo más hacer? Bueno, a ver, veamos primero cuánto vamos aquí. Llevamos una hora aproximada en el streaming. Voy a hacer un poco más. Yo creo que vamos a ver qué pasa con nuestro amigo, el cocinero. Si vuelve bien, si vuelve vivo. Y dependiendo de eso, pues ya, digamos, terminaremos por hoy la fase de esta primera como fase de lo que hasta ahora podemos probar del juego. Bueno, no sé, nuestro amigo no vuelve, no sé si entonces qué hacer. No sé si es que Pablo está cansado porque me gustaría ponerlo a hacer algunas cosas en el taller. O le doy a acabar día y ver a ver qué pasó con nuestro amigo el cocinero. Vamos a darle a acabar día a ver qué pasa con nuestro amigo el cocinero. No ha vuelto. Ya tenemos nuevos lugares para explorar. La escuela bombardeada. No sé si es la misma donde ahorita fue nuestro amigo el cocinero. Y el supermercado, que asumo que tendrá mucha comida. Y eso es. Este juego es muy interesante. Si de pronto muchas veces nos hemos divertido con juegos como de simuladores, como, bueno, no sé. No sé, como los Sims. Que uno efectivamente hace eso, ¿no? Simula una situación de vida y hace que, bueno, que su personaje crezca, evolucione, que consiga dinero, bla, bla, bla. Aquí, pues, digamos, estamos en un contexto un poco más duro, que es el de la guerra, y nuestros personajes obviamente tienen que sobrevivir, buscar esas cosas, y el juego busca eso, ¿no? Que no sea fácil avanzar, pero que a la vez uno pueda ir conociendo el juego a medida y rápido se vaya adaptando y entendiendo mejor cómo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos salen nuevos lugares para explorar, pero sabemos que a medida que vayamos a lugares más lejos, asumo que será más difícil la búsqueda. Por ejemplo, un supermercado, asumo que va a haber gente. Si vamos a un supermercado, va a haber gente. Y tendremos que sí llevar armas, porque no podemos enfrentarnos a esa gente buscando toda esa cantidad de comida. Porque incluso, mire, acá dice que en el supermercado se puede encontrar comida, medicamentos, armas y piezas, pero dice abajo, se aconseja prudencia. O sea que no es un lugar que podamos explorar así como así. Acá dice que está visitada la casa abandonada, pero recordemos que ahí me quedaron muchas más cosas por buscar. Por el momento, voy a hacer que nuestros personajes vigilen. Uno de ellos duerma y el otro vigile. No, Katia no. Katia está herida, entonces hagamos a vigilar a Pable. Y que no, que se queden porque tenemos nuestro amigo por allá y no ha vuelto. No sé, no ha vuelto. Vamos a ver si vuelve. Ah, sí, por fin. Uf. Bruno ha regresado tras ayudar a sacar a gente enterrada de los escombros de ese edificio. Listo, amigo. ¿Y qué? ¿Trajo algo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bruno no trajo nada. Parece que no le dieron ni medicinas. Está sin. Dice que demasiada noche sin dormir. Pues vaya a dormir, mijo. Y entonces pongamos a Pable. Ah, Pable también está cansado, pero tengo que ponerlo a trabajar. Necesito que construya al menos algo. Vamos a ver qué podemos hacer que nos pueda servir. No sé, creo que voy a intentar crear un recolector de lluvia. Creo que es lo que más necesitamos para tener agua. Entonces vamos a ver. O un radio. Un radio sería útil. ¿O qué más? Consumibles. Filtro casero. Destilar alcohol. No, ahorita no tengo ni alcohol para destilar. Dice. Radio, sería genial escuchar noticias de actualidad y previsión del tiempo. Nos podríamos preparar mejor frente a las dificultades si supiéramos de antemano. Pues no sé, es que no tengo nada más para hacer. O sea, todo lo que traje no sirvió de nada porque parece que no puedo todavía recuperar más cosas. Voy a fabricar la radio, nos puede servir, ¿no? Y vamos a colocarla. La radio, ¿en dónde sería bueno tener una radio? Creo que aquí va a ser un cuarto futuro, así que voy a colocar aquí la radio. O no, mentiras, aquí en la parte de abajo, donde están estas camas, porque esto sería como un cuarto. Vamos a colocarla aquí abajo, la radio. Creo que es lo más adecuado. Y no sé dónde puedo encontrar más materiales, o si lo pongo a escarbar a este cucho.
A ver si encontramos algo allá. Ah, pero verdad que esta puerta está bloqueada. Estas puertas están abiertas. Creo que hay que cerrarlas. La radio en la cocina. Pues no es mala idea. Hay gente que le gusta tener su radiocito en la cocina para escuchar música, para planchar mientras hace el almuercito. Ya podemos escuchar la radio. Ya tenemos radio. La vamos a dejar en el cuarto. Creo que es más útil dejarla allá. Sí, Pablo tiene que dormir, es verdad. El man también está cansado, pero está más cansado el cocinero que se puso por allá a rescatar gente. Ahora sí está cerrada la puerta. ¿Qué más puertas están abiertas? Esta también está abierta, pues de razón que se nos entran los ladrones. Y Katia pues está jodida, se hirió pues defendiendo la casa. O sea, no la defendió el gordo, sino Katia. Pero sí, vamos a hacerlo dormir. El problema es que le va a tocar dormir como que en el suelo o en una silla, porque sinceramente no sé, no tengo todavía más camas. Pero entonces creo que voy a mandar al gordo, al cocinero, a explorar. Creo que eso es lo último que voy a hacer antes de terminar el streaming de hoy. Es mandar al gordo a explorar, recoger cositas. Y ya lo que recoja, ya con eso seguiré el streaming de la siguiente, de la próxima ocasión, para ahí sí ya ver qué cosas puedo construir útiles para ellos, porque veo que hay algunas cosas que necesito urgente. Y el juego es muy interesante, pero en cierto modo es de mucha paciencia, porque obviamente requiere muchas cosas. Este man tiene hambre y bueno, pues cocina sí hay. Escuchemos la radio, quiero ver cómo funciona este. Ah, bueno, listo, la radio uno le da a oprimir y sale como una noticia. Están escuchando Radio Pogoren. Lamentamos anunciar que nuestro colega Jovan ha muerto esta mañana. Un francotirador le disparó de camino al trabajo. Bueno, pues esta es la realidad de cómo era la guerra, ¿no? Mi pregunta es, ¿puedo sintonizar otras radios? Ay, sí, miren. No, bueno, Radio Pogoren sigue siendo esa. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no. Me gusta esto de que yo puedo sintonizar. O sea, no es solo una radio ya. No, pero no hay nada más. Por acá se escucha algo, pero no coge bien. Ahí está, ahí está. Se han descubierto fosas comunes en la ciudad de Gravia. Los militares han asegurado la zona y niegan el acceso a los periodistas. Fosas comunes. Solo creo que hay dos radios. Dos, o sea, dos estaciones. Acá hay otra, acá hay otra. Encontré otra. Ah, música. Musiquita. Claro está que no sé si al poner música en el cuarto despertará a los demás. Creo que por el momento ya escuché las noticias. No voy a escuchar música porque si de pronto de verdad despierto a los demás, esto se puede mover. No. Apaguemos la radio. O démosle salir. Ah, ya. Listo. Bueno, ¿quién más tiene hambre? Aparte de Pablo, Pablo tiene hambre, Bruno también tiene hambre y Katia tiene hambre. No sé qué hacer. Si pongo a Pablo a cocinar, Pablo no creo que cocine muy bien. Entonces, no sé. Vamos. De todas formas, miremos a ver si puede cocinar algo para que puedan comer. Y pues nos vamos por suministros con el cocinero. Y listo, y lo dejamos ahí. Para no tardarnos demasiado. No, no puedo cocinar. Necesito agua y no tengo agua. No puedo cocinar. Y es que comerse la carne cruda no creo que sea buena idea. O sea, sí les quita el hambre, pero no sé. No sé, no sé. Vamos a terminar el día para irnos a explorar a ver qué encontramos. Vamos a llevarnos, bueno, que duerma Pable, que Katia vigile y nos vamos con el cocinero a rebuscar.
Ah, este man tiene solo 10 espacios en la mochila. Y no creo que eso sí sea muy útil. Katia, en cambio, tiene 12, pero es que Katia. Ah, no, Katia ya se curó. Vamos a llevarnos a Katia y que este man vigile. Listo, vamos, Katia. Tú eres la mejor. Vamos, vamos. ¿Qué me puedo llevar? No, vamos. Vamos a ver qué pasa con Katia. Listo, Katia. Vamos a buscar cositas que por ahí habíamos visto y no pudimos coger la última vez. Madera, excelente. Vamos a ver qué más hay acá. Materiales y más madera. Eso nos va a servir de combustible. Uy, juepucha, eso se cayó. Se destruyó eso. Para armas. Para cigarrillos, materiales eléctricos, para acá hay algo que hace ruido. Hay algo que hace ruido allá. O no sé si es ruido o qué es, pero ilumina rojo. Y si ilumina rojo hay que tener mucho cuidado. Sí, es como una rata, creo. Vamos a... ¿Qué puedo recoger de acá? Más materiales. O dejamos esta madera. Nos llevamos una pieza mecánica. Creo que es un poco más útil. Y esta puerta no la puedo ni abrir, ni siquiera desde acá. Ah, desde acá ya la puedo abrir para más facilidad ingresar en próximas ocasiones, ¿no? Listo, por fin. Pero vamos a cerrarla. Ah, no. Vamos a cerrarla. Está abierta. Vamos a cerrarla. Listo. De nuevo, miremos la nevera porque no recuerdo si es que dejé. Ah, sí, yo dejé unas verduras. Y entonces eso sí me sirve. Verduritas. Ah, voy a tener que dejar la madera. No, pero ¿cómo? Y me llevo estos cubos de azúcar, que eso sí me caben hartos, creo. 10 me caben. Vamos a ver qué hay más acá. Componentes, madera, no, pues eso me sirve, pero por el momento no. Esto no puedo. Vamos a explorar arriba, pero con mucho cuidado. Me da cosa que haya gente por ahí. Una nota que dice: el primer día nos robaron, 2 días después mataron a nuestras hijas. Les disparé a todos, pero no quiero volver a usar el arma. Está rota y enterrada en el jardín de atrás. Lo siguiente parece escrito con temblores. Si lee estos, no me busques. No entiendo. O sea que el man está dentro de la casa. Dejó una nota. Guardó. Usó un arma para matar a quienes le mataron a la hija. Si se pueden imaginar lo difícil que es eso. Pero pues obviamente era una persona, un civil. No es, pues, le parece. O sea, es algo que fue duro para él. Guardó el arma en el jardín. Y, pero él dice, al parecer está vivo porque dice que si lee esto no lo busque. O sea que está dentro de la casa. Hay que tener mucho cuidado. Creo que voy a asomarme primero. Me da cosa que él esté dentro de la casa. No, no hay nadie. Al parecer lo que se evidencia es que no hay nadie allá adentro. Vamos a buscar aquí. No, solo componentes. Vamos a abrir la puerta. Está cerrada. No. Dice que está en el jardín de atrás, o sea, acá. Es donde está guardada, porque ¿dónde más iba a estar el arma guardada? Vamos a ver si puede ya escarbar. A ver, Katia, ayúdanos y terminamos esta transmisión dentro de poco. Necesitamos que a ver si de pronto podemos de verdad encontrar
un arma. Si está un arma ya hecha, pues eso es mucho mejor. No obstante, parece que en verdad el arma o ya la encontré y no me di cuenta, o por lo menos no el arma, sino partes de un arma. Bueno, ¿qué les digo? Hasta el momento este juego me ha parecido muy interesante. Es un juego que necesita paciencia. Obviamente muchos dirán, no, pues qué aburrido estar ahí buscando, explorando. Pero no, el juego está muy atractivo, es bastante adictivo. Al principio no entendía nada, pero como que el juego va siendo muy intuitivo en algunos aspectos, le va permitiendo a uno explorar el entorno de una forma que uno puede decir, bueno, esto es para esto. O sea, los iconos dentro del juego le permiten a uno fácilmente como deducir para qué es, y bueno, le van explicando. Esperaremos a ver qué tiene este armario. Ay, tampoco. Hay dos cerraduras en esta casa que están bloqueadas. Entonces, pues, la tarea es la tarea. Ah, esperen. Ah, juepucha. Creo que sí había. El arma estaba ahí. Bueno, vamos a ver qué pasó en la casa mientras tanto. No sé si estos también se hayan dejado cascar. Día 6. Listo. Bueno, la noche estuvo tranquila y Katia trajo comida y cositas para seguir haciendo nuevas cosas. Bueno, creo que por el momento vamos a dejar hasta aquí el juego. Voy a dejarlo, no sé si puedo ya salir. Voy a dejarlo hasta acá. Ya al menos tenemos nuestra, ya, pues, no llamémoslo base, pero sí nuestro refugio con nuestros tres únicos integrantes hasta el momento. Una radio, dos camas, algunas cosas ya exploradas. ¿Qué creo que nos falta? Conseguir más comida. Nuestro amigo incluso dice que para mantener el calor, si es necesario, una calefacción. Otra cama. Y bueno, pues arreglar el lugar. Esperamos. Ah, y ganzúas. Muchas ganzúas necesito porque hay cosas que no he podido abrir a falta de ganzúas. Entonces, les agradezco mucho a quienes han estado acompañándome en este streaming. A Nahuel, a Joana, no puedo ver las demás personas que participaron, pero a todos, a quienes le dieron me gusta a la página, a quienes ahora están siguiendo la página, les agradezco. Espero también que me sigan en YouTube, que me sigan en Twitter, que me sigan en mis otras redes sociales y que disfruten de los otros videos que tengo allá en estos espacios. Y espero verlos pronto. Este video me gustó, este videojuego me gustó, así que voy a continuarlo hasta pues terminarlo. Obviamente pues es un juego de mucha paciencia, es un juego que no es de mucho movimiento rápido, mucha acción, mucho esto, pero es muy interactivo. Le permite a uno aprender un poco, no, o no un poco, bastante. Y pues la verdad es que uno se pone un poco como a pensar de verdad en lo duro de estos procesos de, digamos, de cómo protegerse dentro de un refugio y todo esto. Más que todo porque la gente, literalmente, cuando está en un espacio de guerra, se ve obligada a enfrentarse a otras personas. Entonces, pues es duro, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarme. Espero hayan disfrutado de esto. Dejen su comentario. Y les agradezco de verdad por haber estado aquí. Hasta luego a todos.